La cita es hoy en Brasil en el Estadio Urbano Caldeira. Ahora sí que estamos todos a las vivas para ver si el equipo termina campeonísimo. Nunca se sabe qué se puede esperar de este juego y eso lo convierte en un grandioso juego. Estoy seguro que ya necesitan, ya quieren escuchar el silbatazo final. Esta es la oportunidad para Emerson. Hola, somos Cristian Martinoli y Luis García. ¿Y qué hacemos, señor Martinoli? Juntos somos la voz de PES 2014 para México y Latinoamérica. ¿Qué significa para nosotros el fútbol? Probablemente es un divertimento, ¿no? La neta, decimos cualquier cantidad de incoherencias en la televisión, que está clarísimo que, pues, que entendemos esto como un simple juego, como un divertimento para pasarla bien, ¿no? Intentamos que lo que vemos en la cancha, lo bueno, lo malo, lo regular y lo agradable y desagradable, pues transmitirlo con un tema cero pretencioso, ¿no? Esa es nuestra forma. Son justos, sin lugar a dudas, justos. Es la forma en la que nosotros vemos el fútbol y también es una forma de vivir. La pasa en profundidad a Maldonado. Narrar un partido virtual es algo extremadamente extraño. Vaya forma de bajar la pelota, qué gran control. Termina siendo excitante. Y el entrenador tendrá que afrontar una decisión completa. Es agradable, simpático, es una chamba totalmente distinta a la que hacemos y eso por eso nos encanta, ¿no? Son cuestiones que difícilmente tenemos la posibilidad de hacer. Mi sensación al ver cómo PES es capaz de replicar los movimientos naturales de un futbolista, un jugador, sencillamente es de asombro, es seductor ver cómo los mejores futbolistas del mundo, con estos malabares, estas bicicletas, estos gestos técnicos exquisitos, seductores, son capaces, ¿no?, de llevarse a un juego, de pronto yo convertirme en ellos, ¿no?, a través de un videojuego. Sencillamente me parece una locura, ¿no? La primera sensación que tengo es de sorpresa, evidentemente, el ver un movimiento prácticamente humano dentro de una computadora. Yo, que era de la vieja guardia y que jugaba con cursorcillos en la computadora, esto me parece impactante. Es enriquecedor que haya juegos que verdaderamente tengan una realidad virtual absoluta. El hecho de que tengas la posibilidad de un juego colectivo en línea, lo juegues de forma colectiva. O sea, que no solo tú seas el dueño de todos los jugadores, sino que tú, ¿no?, manifiestes o desarrolles una posición, me parece también otra de las nuevas características de PES encantadora, ¿no? Distinta. El estado anímico, doctor. El control de la pelota y el estado anímico. Claro. Usted, que perdió tantos partidos, ya por la fecha 14 de un campeonato venía muy abajo. En el juego es lo mismo. ¿Vienes bien durante el partido? Va creciendo tu ánimo, va creciendo tu expectativa. Empiezas a fallarla, la presión del público como visitante, doctor, te termina comiendo. Amigos de Gamers TV, les mandamos un fuerte abrazo. Y no olviden apartar PES 2014 en la tienda Gamers más cercana.